En este video te voy a enseñar a construir la mejor granja de brujas que existe para Minecraft Bedrock 1.21. Recientemente Mojang agregó una nueva actualización la cual hace que las brujas nos suelten de 4 a 8 de redstone cada bruja. Esto sin el encantamiento de saqueo. Si tenemos el encantamiento de saqueo 3, cada bruja puede darnos hasta 12 de redstone por cada bruja. Así que vamos a utilizar estas nuevas mecánicas para construir esta super granja de brujas, la cual es capaz de generarnos 384 bloques de redstone cada hora. Si tú con tus amigos tienes 2 o 3 casas de brujas, pues multiplica esto por las cabañas de brujas que tengas. Y eso no es todo, ya que en este video también les voy a enseñar a poder crear su filtro o ítem sorter, precisamente para que puedan separar los objetos más importantes de la granja de brujas, incluido este crafter que les va a convertir las gotas de redstone en bloques de redstone de forma 100% automática. Así que si quieres tener esta granja en tu survival, yo te recomiendo que te quedes en este video. Antes de comenzar con la construcción de nuestra granja, estos son los materiales exactos que vamos a necesitar para la construcción de nuestra granja. Cabe recalcar que necesitamos un tridente con empalamiento 5. Si no tiene tridente con empalamiento 5, no se preocupen, pero su granja va a ser más eficiente con empalamiento 5. Así que yo les recomiendo que lo consigan. Estos de aquí serían bloques sólidos, los que ustedes quieran, no importa cuáles. Y todos estos cristales pueden ser de cualquier color o pueden ser cualquier tipo de bloque. No forzosamente tienen que ser cristales. Yo les recomiendo que utilicen cristales para que su granja se vea mejor, pero si ustedes quieren, no se preocupen, pueden utilizar cualquier tipo de bloque. Y estos cuatro de aquí son bloques de lodo, importante que sea lodo. Así que bueno chicos, consigan estos materiales y vamos a pasar a la construcción de nuestra granja. Como primer paso para la construcción de nuestra granja, obviamente tenemos que encontrar una cabaña de brujas. No importa en dónde se ubique la cabaña de brujas, eso no importa. Yo les recomiendo que escojan una cabaña de brujas que se encuentre en el océano, o en el río, o en el mar, o en el agua, como le quieran decir. Si tú no encuentras una cabaña de brujas en el océano, no te preocupes, cualquier cabaña de brujas te funciona para esta granja, así que no te preocupes. Una vez hayamos encontrado nuestra cabaña de brujas, vamos a entrar por la puerta principal de la cabaña, vamos a entrar y vamos a girar hacia la derecha o hacia esta pared de donde está la ventana. Entramos, giramos y vamos a ubicar estos 4 bloques de aquí. Estos 4 bloques de aquí los vamos a quitar y los vamos a reemplazar por un bloque que no se parezca a la cabaña, ya que vamos a tener que quitar la cabaña, excepto estos 4 bloques de aquí. Ya que hayamos destruido toda la cabaña de brujas, vamos a pasar a cualquier bloque, no importa a cuál. Colocamos un bloque temporal en cualquier bloque, como ya lo dije, y hacia esta parte del bloque vamos a colocar 2 bloques sólidos, arriba otro bloque temporal y otros 2 bloques sólidos. Quitamos los bloques temporales y esto lo vamos a repetir del lado contrario, o sea, aquí. Bloque temporal, 2 bloques, bloque temporal y 2 bloques. Cabe recalcar que estos bloques pueden ser cualquier bloque sólido, no importa cuál. Quitamos los bloques temporales y en estos 2 bloques de la izquierda y en los 2 de la derecha vamos a colocar 2 cables trampa o gancho de cable trampa o como le quieran decir. Y únicamente lo que haríamos sería conectar el gancho de aquí con el gancho de acá y este gancho de aquí con el gancho de acá, colocando un total de 4 hilos. Atrás de los 2 bloques que tienen gancho trampa colocamos 2 antorchas de redstone, 2 de la derecha y 2 de la izquierda, y de cada lado vamos a colocar 6 bloques sólidos, 1, 2, 3 y 4, pasamos acá abajo, 5 y 6. Ahora pasamos del otro lado y lo repetimos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pasamos a la parte de arriba de nuestra granja y vamos a cubrir la granja con bloques sólidos así. Vamos a pasar a los dos lados que tienen antorchas, primero por ejemplo a este bloque de aquí. Abajo de cualquier antorcha de redstone colocamos bloque temporal, abajo del bloque temporal bloque sólido y bloque sólido abajo de la otra antorcha. Quitamos el bloque temporal, colocamos 2 gotas de redstone de tal forma que las 2 se activen. Nos colocamos en la parte de adentro de estos 2 bloques sólidos y colocamos pistón pegajoso y pistón pegajoso. Tiene que quedar de esta forma. Todo esto lo vamos a repetir exactamente igual del lado contrario. Los 2 bloques, las 2 gotas y los 2 pistones. Una vez terminado esto, aunque ustedes no lo crean, ya está terminada la trampa de las brujas. Y si ustedes quieren, la pueden probar. Pueden quitar un bloque temporalmente y se van a aventar aquí en donde está el hilo y pues va a pasar eso de ahí. Si su granja
granja hace exactamente eso, quiere decir que la construyeron bien. Ahora lo que vamos a hacer es quitar un poco de bloques, en el caso de que ustedes tengan bloques abajo de su granja, únicamente para poder colocarnos abajo de estos 4 bloques. Vamos a quitar un poco de bloques, no necesitan quitar todo alrededor, y nos vamos a colocar exactamente abajo de estos 4 bloques de aquí. Abajo de este cuadrado de 2x2, vamos a marcarlo igual en el piso, 1, 2 y 1 y 2, de tal forma que cada uno de estos bloques del piso represente uno de arriba. Y este cuadrado de 2x2 lo vamos a convertir en un cuadrado de 4x4. O sea que vamos a quitar un bloque para acá, otro para acá, otro para acá y otro para acá, formando un cuadrado en el piso de 4x4. Este cuadrado de 4x4 lo tenemos que bajar exactamente 7 bloques abajo de estos 4 bloques de aquí. O sea que llevamos 1, 2 y 3. Entonces el cuadrado de 4x4 lo tenemos que bajar 4 bloques más. Serían 4, 5, 6 y 7. Y obviamente lo vamos a repetir en todo el cuadrado. Una vez hayamos bajado todos los bloques en este cuadrado de 4x4, vamos a pasar a la parte de abajo de estos 4 bloques de la granja y vamos a colocar 3 bloques temporales, y abajo del tercer bloque temporal vamos a colocar 4 bloques de lodo. Ya que hayamos checado eso, quitamos los bloques temporales, pasamos a cualquiera de las 4 esquinas de los 4 bloques de lodo, no importa a cuál, y por ejemplo en esta esquina colocamos un soltador, no importa hacia dónde esté viendo. Hacia la izquierda del soltador, viendo al soltador, colocamos un observador, atrás del observador bloque sólido, y repetimos: soltador, observador, bloque sólido, soltador, observador, bloque sólido, y lo repetimos una vez más: soltador, observador y bloque sólido. Arriba de los 4 bloques sólidos que acabamos de colocar, vamos a colocar un pistón normal viendo hacia el centro, un total de 4 pistones, y en estos 8 bloques que quedan libres vamos a colocar bloques sólidos. Vamos a colocar una cubeta con agua aquí, otra aquí, y en el centro, con bastante cuidado, vamos a lanzar un tridente con empalamiento 5. Y en cada uno de los 4 lados de nuestro Trident Killer vamos a colocar un total de 4 cristales, 4 ahí, 4 acá, 4 aquí. Ahora vamos a pasar a cualquiera de los 4 lados de la granja, no importa a cuál, por ejemplo aquí. Quitamos estos 3 bloques, estos 3, colocamos otros 3 bloques sólidos diferentes para distinguirlo del piso, un repetidor viendo a este bloque sólido y una palanca aquí. Activamos la palanca una vez y la vamos a desactivar de tal forma que nuestro Trident Killer comience a funcionar. Una vez hayamos comprobado que funciona, activamos la palanca. Atrás del bloque sólido que colocamos aquí, vamos a quitar otros 2 bloques aquí, otros 2 a la izquierda, y vamos a quitar estos 6 de aquí, y todos estos bloques de tierra, excepto obviamente estos 3 bloques de aquí, los vamos a bajar hasta toparnos con este hueco de aquí, el que habíamos hecho anteriormente. Esto lo vamos a repetir en todos los bloques que ya les había dicho. Justamente en el lado en donde tenemos la palanca y el repetidor, vamos a colocar abajo de estos 2 bloques un cofre doble. Atrás del cofre doble colocamos 4 tolvas, obviamente conectadas al cofre. Abajo de nuestro cofre, exactamente en esta parte del cofre, colocamos un soltador viendo para allá, hacia el hueco que acabamos de hacer. Le conectamos 3 tolvas, 1, 2 y 3. Atrás del soltador colocamos un comparador de tal forma que los 2 puntitos estén viendo al soltador. Y hacia adelante del comparador dejamos bloque libre, bloque libre. Quitamos este bloque de aquí y colocamos un pistón pegajoso viendo para allá. Adelante del pistón pegajoso, bloque temporal, observador, quitamos el bloque temporal. Y adelante del comparador, hacia donde está el pistón pegajoso, colocamos repetidor, repetidor, y les aumentamos todos los ticks. Adelante del observador dejamos bloque libre, y en este bloque de aquí colocamos otro observador viendo al observador de aquí. Debería de quedar de esta forma. Y por último, atrás de este observador colocamos un bloque sólido. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba metiendo objetos en las tolvas. Por ejemplo, vamos a meter 32 objetos en esta tolva y 32 en esta de aquí. Cuando coloquemos los objetos, nuestro autodropper debería de empezar a funcionar. Y asegúrense de que su autodropper lance todos los objetos que ustedes hayan metido a las tolvas. En este caso yo metí 64 tablones de roble y sí me los dio. Adelante del soltador que va a estar lanzando nuestros objetos, vamos a quitar estos 3 bloques de aquí. Colocamos 3 bloques de hielo comprimido, 3 cristales aquí, 3 cristales aquí y 3 arriba. Quitamos este bloque, colocamos un bloque de arena con almas. En el
el tercer cristal colocamos un botón de cualquier material y adelante del soltador una cubeta con agua. Atrás del bloque de arena de almas, o sea este bloque de aquí, vamos a colocar un cristal o cualquier bloque que ustedes quieran. Yo les recomiendo que sea cristal para que se vea bonito, pero si ustedes quieren pueden colocar tierra. Este cristal de aquí lo tenemos que subir un total de 48 bloques. Este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 46, 47 y 48. Una vez hayamos subido los 48 bloques, vamos a pasar a la parte de abajo y vamos a subir hasta la parte de arriba, esta parte de aquí con cristales, esta parte de aquí y esta parte de aquí. Como ya les dije, no es necesario que lo hagan con cristales, pueden utilizar cualquier bloque que ustedes quieran. Una vez hayamos subido las 4 torres, hacia cualquiera de las 4 torres, no importa cuál cristal, por ejemplo este de aquí, lo vamos a quitar y hacia ese lado de esa torre vamos a colocar hielo comprimido, bloque temporal, hielo comprimido, bloque temporal, hielo comprimido y bloque temporal. Un total de 3 bloques temporales y 3 de hielo comprimido. A la izquierda del último bloque temporal vamos a colocar 5 bloques de hielo comprimido, 1, 2, 3, 4 y 5. Adelante del quinto bloque hacia allá vamos a colocar otros 4, 1, 2, 3 y 4. 2 bloques temporales, 1 y 2. Otros 4 bloques de hielo comprimido, 1, 2, 3 y 4. Y por último un bloque temporal. Ya que tengamos todo esto de aquí, ahora simplemente lo vamos a rodear con cristal o con el bloque de su preferencia. Asegúrense de rodearlo todo perfectamente para que no se vaya a escapar el agua. Ahora vamos a pasar al inicio en donde todo empezó y vamos a bajar por este hueco de aquí. A partir del bloque de arena de almas hasta arriba, vamos a colocar cubetas con agua de tal forma que hagamos un elevador de burbujas. Deben de colocar una cubeta de agua por cada bloque para poder lograr hacer su elevador de agua. Vamos a tapar temporalmente la última cubeta con agua del elevador de esta forma. Ahorita la vamos a volver a colocar, pero vamos a colocar primero todo el filtro. Ya que tengamos todo esto terminado, vamos a pasar a esta parte de nuestra granja de brujas, del lado contrario a donde tenemos el filtro, y vamos a pasar a esta parte de aquí, en donde están estos cristales. Que por cierto, se me había olvidado, si ustedes quieren y pueden colocar aquí también otros 2 cristales, para que su granja se vea un poquito mejor. Y como ya se los dije, nos vamos a colocar en esta parte de la granja, exactamente al nivel del primer cristal. Deben de estar exactamente a la par de los cristales, así. Y en cualquiera de estos 2 bloques, el que tiene el pistón o el que tiene el bloque, vamos a subir 37 bloques. Esto yo les recomiendo que lo hagan con andamios, no es 100% necesario. Pueden subir con tierra, con escaleras, con agua, eso ya depende de ustedes. Yo les recomiendo que suban con andamio aquí y con andamio aquí para que su granja se vea simétrica. Y como ya se los dije, vamos a subir 37 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 36 y 37 bloques. Una vez hayan subido sus 37 bloques, chicos, pueden construir por aquí una plataforma a su gusto, no importa el tamaño y no importa el color. Incluso pueden colocar cristales para que vean que su granja sí funciona. Cada vez que se desactiven las antorchas, ¡pum!, están cayendo brujas. Y pues como ya se los dije, esto también depende de su gusto y de qué tamaño quieran su plataforma. Una vez hayan construido una plataforma, esto como les digo puede ser del tamaño que ustedes quieran, vamos a pasar a estos 3 bloques de tierra que colocamos primero y abajo vamos a colocar otros 3 bloques temporales, uno por cada bloque. Vamos a pasar atrás de estos 3 bloques y atrás de cada uno de los bloques colocamos 3 bloques sólidos, abajo de los bloques sólidos otro bloque sólido en medio, bloque temporal aquí y atrás de los bloques temporales otros 2 bloques sólidos. Quitamos todos los bloques temporales. En este bloque, en este y en este, vamos a colocar comparadores de tal forma que los 2 puntitos estén viendo hacia el hielo. Colocamos atrás de cada comparador 3 gotas de redstone. En este hueco de en medio colocamos 3 repetidores viendo hacia los comparadores. Y abajo de los comparadores, pegadas a estos bloques, colocamos 3 antorchas de redstone. Pasamos a la parte de arriba y a cada comparador le vamos a conectar una tolva. De tal
forma que las tolvas estén viendo a los comparadores. Pasamos a esta parte de nuestro filtro. Abajo de cada tolva colocamos un bloque temporal. Y hacia adentro de los bloques temporales, o sea hacia acá, colocamos tres cofres dobles. 1, 2 y 3. Quitamos los bloques temporales. Y abajo de cada cofre doble vamos a colocar otros tres cofres dobles. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y a cada uno de los 12 cofres le vamos a conectar una tolva. Una vez terminado esto, vamos a pasar ahora a estos dos bloques de tierra que siguen. Abajo de los dos bloques de tierra colocamos otros dos, quitamos los dos primeros y atrás de estos bloques colocamos dos bloques sólidos. Otros dos bloques temporales, arriba de estos bloques temporales otros dos bloques sólidos. Abajo de los bloques temporales dos target blocks o dos bloques de objetivo, como les quieran llamar. Dos cristales aquí, dos bloques temporales, dos cristales y dos cristales. Quitamos todos los bloques temporales, pasamos a la parte de arriba y en estos dos bloques que colocamos primero colocamos dos comparadores, de tal forma que los puntitos de los comparadores estén viendo hacia el hielo. Nuevamente por cada comparador colocamos una tolva, de tal forma de que las tolvas estén viendo a los comparadores. Colocamos una gota de redstone por cada cristal, en total serían 6 gotas de redstone y dos antorchas de redstone aquí, abajo de los comparadores. Abajo de la tolva colocamos bloque temporal y en esta parte del bloque temporal vamos a colocar 4 cofres dobles. 1, 2, 3 y 4. Quitamos el bloque temporal y a cada uno de los cofres le conectamos una tolva. Pasamos a la parte de enfrente de los cofres dobles, una tolva aquí, abajo de esta tolva un crafter, ahí no, un crafter viendo hacia nuestra plataforma. A la izquierda del crafter, tolva y tolva. Atrás del crafter, abajo, bloque temporal, tres bloques sólidos aquí, tres aquí y uno en esta parte de la tolva. Después de este bloque, bloque temporal, viendo hacia arriba, colocamos un crafter. Abrimos este crafter y le vamos a bloquear todos sus slots. Comparador aquí de tal forma que los dos puntitos miren al crafter y otro comparador de la misma forma con el otro crafter. Adelante del comparador, repetidor y tres gotas de redstone, bloque sólido aquí y gota de redstone aquí. De tal forma que toda la redstone que entre por estas tolvas va a llegar al crafter y el crafter lo va a convertir de forma automática en un bloque de redstone. Por último, vamos a pasar al último bloque de tierra. Colocamos aquí un cofre doble, quitamos el cofre de tierra, una tolva viendo al cofre, abajo del cofre otro cofre doble, luego otro cofre doble y otro cofre doble. Y a cada cofre doble le vamos a conectar una tolva. Ahora vamos a pasar a cada uno de nuestros 5 filtros. Vamos a pasar primero con este, vamos a abrirlo y vamos a meter 4 bloques de tierra así. No es necesario que sea tierra siempre y cuando sea un objeto que esta granja no genere. Por ejemplo, tablones, arena, lo que ustedes quieran siempre y cuando esta granja no lo produzca. O sea, no vayan a meter palitos, no vayan a meter redstone, no vayan a meter azúcar, etc. Metemos 4 objetos de tierra y aquí en el primer slot vamos a meter el objeto que queramos filtrar. En este caso yo les recomiendo que sea de botellitas, botellas vacías porque les puede servir para un survival. En el siguiente filtro 4 bloques de tierra, polvo de piedra luminosa y en el siguiente también 4 de tierra y pólvora. Estos son los objetos que yo les recomiendo guardar. No se preocupen que todos los demás objetos van a llegar aquí, pero yo no les recomiendo que creen un filtro para palitos, para azúcar, etcétera. Eso no se lo recomiendo. Si tú lo quieres hacer, pues lo puedes hacer, pero de todas formas te va a llegar aquí. Ahora vamos a pasar a los dos filtros de redstone. Vamos a abrir cada una de las tolvas. También colocamos 4 de tierra, metemos redstone en el primer slot y lo repetimos con la otra tolva. 4 de tierra y redstone. Una vez terminado esto, vamos a pasar al inicio de nuestro filtro. Quitamos este bloque que colocamos temporal y en los primeros dos filtros arriba de las tolvas vamos a colocar un repetidor. Por último paso, colocamos la cubeta con agua para terminar nuestro elevador de burbujas. Por cierto, los repetidores son para que los objetos no se queden atorados en la tolva. Y para evitar que se queden atorados en la siguiente tolva, vamos a colocar aquí un botón y arriba de la tolva otra cubeta con agua.
Volvemos a pasar al final de la corriente de agua, otro botón, otra cubeta con agua y listo. Y como último paso, que casi se me olvida, vamos a colocar un cofre doble adelante de este crafter, el que está viendo hacia la plataforma, este de arriba no. Y de esta forma, chicos, nuestro filtro estaría totalmente terminado. Estaríamos guardando el polvo brilloso, las botellitas, la pólvora, la redstone se va a convertir en bloques de redstone y las pociones, palitos, etcétera, van a llegar a estos cofres de aquí. Y como último paso para terminar nuestra granja ya por fin, chicos, lo que vamos a hacer es pasar aquí en donde está pues nuestro Trident Killer. Por cierto, no se preocupen si las brujas se quedan atoradas ahí, ya que cuando el Trident Killer funciona, no se atoran, así que todo tranquilo. Como último paso, chicos, a los cuatro lados de nuestra granja, desde el cristal, o sea, hacia este lado, hacia este y hacia este lado, vamos a hacer una zona de spawn proof. Lo que vamos a hacer es quitar un total de 23 bloques hacia cada uno de los cuatro lados, desde el cristal, o sea, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. En el 24 ya no. Nos vamos a alejar 23 bloques hacia los cuatro lados del cristal, también para acá. Este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Lo que van a hacer es quitar absolutamente todo en ese cuadrado. Árboles, montaña, todo, absolutamente todo. Y en el caso de que estén en océano, van a tener que rellenar todo ese cuadrado con tierra o con cualquier bloque sólido que ustedes quieran. Incluso también puede ser con cristal. Cuando hayan terminado de delimitar todo alrededor de su granja, chicos, ahora simplemente lo que vamos a hacer es iluminar todo ese cuadrado. Lo pueden iluminar como ustedes quieran, con antorchas, con lámparas de mar, con piedra brillosa, con las nuevas lámparas de cobre, colocando antorchas a lo tonto, como ustedes quieran. Simplemente asegúrense de que no quede nada oscuro en esta zona, para que de esta forma lo único que pueda aparecer en su esfera de spawneo sean las brujas y puedan maximizar su granja, como pueden ver. Y listo, chicos, de esta forma ya tendríamos totalmente terminada nuestra granjita de brujas. Ahora simplemente lo que tendríamos que hacer para probarla, miren, vean, voy a poner pacífico para que vean que aquí no hay trampa. Volvemos a poner difícil, activamos el Trident Killer y vamos a subir a la zona de AFK. Vamos a subir con bastante cuidado, me voy a colocar por aquí y cada vez que las antorchas se apaguen, que esas antorchas de redstone se apaguen, significa que están cayendo brujas hacia nuestro Trident Killer. Me voy a bajar el campo de visión para que miren, de hecho ahí se acababa de prender, a ver si llegamos a ver algún objeto. Ahí deberían de llegar objetos en teoría. Ahí viene la redstone, como pueden ver. Asegúrense de tener una espada. Vean, 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 vean cuánta redstone, chicos. Asegúrense de tener una espada de saqueo 3 para que obviamente consigan mucha más redstone. Ahí, como pueden ver, nuestra granja se sigue apagando y ahí viene mucha redstone. Ahí se vuelve a apagar y miren, no deja de llegar la redstone. Espero que les guste, que la usen y como siempre, de mi parte, esto ha sido todo. Si te gustó, por favor, regálame un buen like, suscríbete para más. Y nos vemos en próximos videos, chicos. ¡Chao!